Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saluda, hija. Hola. Espero que se encuentren bien y que nos acompañen en una receta más. Hoy prepararemos este riquísimo atole de fresa. Es muy sencillo, pero queda muy rico. Acompañen. Para este rico atole vamos a necesitar, tengo aquí 500 gramos de fresas o el equivalente a una libra. Tengo un litro de leche, medio litro de agua, 5 cucharas soperas de fécula de maíz, de esa que no tiene sabor, un cuarto de bicarbonato de sodio, un pedacito de canela, una leche evaporada, una taza de azúcar y unas gotitas colorantes rojas. Vamos a comenzar por poner las fresas al fuego con del medio litro de agua que teníamos. La vamos a usar una taza de agua, las fresas y la taza de azúcar. Vamos a echarle aquí el agua. Vamos a ponerlo a fuego medio. Y aquí le vamos a echar el azúcar. Aquí vamos a dejar las fresas un rato en lo que se cocen bien, se desbaraten un poco. Mientras tanto que están las fresas, vamos a poner también aquí nuestro litro de leche. Ya donde lo vayan a hacer, en lo que lo vayan a hacer ustedes su atole, ponen la leche, el litro de leche y la latita también de leche evaporada y el trocito de canela. Aquí tenemos la leche, ya le acabamos de apagar, no hirvió, solamente está muy caliente, ya le vamos a apagar un ratito. Y las fresas también la dejamos como 10 minutos, ya están blanditas, vamos a dejar que se enfríen un poquito para poderlas moler. En la otra agua, que era como una taza que nos sobró, vamos a echar aquí la fécula de maíz y vamos a diluirla. Se pueden ayudar con una cuchara, con un tenedor. Bueno, aquí vamos a moler ya las fresas. Aquí ya le prendimos otra vez a la leche. Vamos a ponerle primero la pizca de bicarbonato, lo que era el cuartito de cucharita. Vamos a integrarlo bien. Y aquí vamos a integrarle lo que molimos. Vamos también aquí a... le movemos un poquito a la fécula de maíz porque ya ven que se asienta. Y vamos a ponérsela aquí en nuestra mezcla. Y ahora sí vamos a mover. Si agarra un poquito de color, pero ya aquí le vamos a poner las gotitas. Yo le voy a ir agregando de a tres. Pero pues eso ya es como les guste a ustedes, la apariencia que les guste. Lo vamos a integrar, a mezclar bien. Miren, yo en total le puse 12 gotitas colorantes. Las gotitas, si no las tienen o si no pueden conseguirlas, no es necesario. Nada más es para que se vea más atractivo. Aquí yo ya le voy a apagar también. Ya tiene ratito aquí en el fuego. Porque también si lo dejamos más, se hace un poco más espeso. Entonces ya eso también depende de cómo les guste a usted. Bueno, pues tenemos aquí nuestro atole ya servido. Vamos a probar. Toma el tuyo, hija. Y aquí vamos a acompañarlo con una galletita, con una barrita también de fresa, pero lo pueden acompañar con unos tamales, con lo que quieran ustedes, un pan. Vamos a ver qué tal nos quedó. Está riquísimo. Ya ven que se acerca la temporada de... ¿Sí está bueno, hija? Sí. Se acerca la temporada de ya del frillito, ya de hecho ya empieza a hacer, así que prepárenlo, anímense a prepararlo. Miren, no quedó nada cortado, quedó muy bien de sabor. Así que pues les animo a que lo preparen. Les voy a dejar en la descripción del video los enlaces a los diferentes atoles que ya tengo para que se animen a prepararlos también. Muchas gracias por acompañarme en cada uno de mis videos y les animo a suscribirse. Si no están suscritos, que le den dedito arriba y compartan con otras personas. Gracias y nos seguimos viendo en otro video. Bye.